Ya son las 10:09. Vamos ahora, nos estamos enlazados ya con Francisco Liñán Delgadillo, que nos va a hablar sobre este hallazgo esperanzador en pasta de conchos. Buenas noches, Francisco Liñán. Muy buenas noches, Sergio. Un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. En efecto, un hallazgo esperanzador para las viudas y familiares de los mineros de pasta de conchos. La madrugada de este miércoles fueron notificados por trabajadores de pasta de conchos sobre la recuperación de un segundo resto de un trabajador de este Grupo México. Sin embargo, durante el mediodía de hoy se constató que son 19 los localizados en la conexión con la lumbrera 2, estos accesos que se han creado para llegar hasta el fondo de la mina 8 de pasta de conchos, esta mina que hace 18 años tuvo un accidente y dejó atrapados 63 de sus trabajadores allá en el fondo, a cientos de metros en el subsuelo. Rosa María Mejía Rivera, viuda de Rolando Alcocer, informó que pareciera que esperan a que se oscurezca y a que se retiren los familiares para sacar la osamenta de sus seres queridos. Comentó que Julio Sánchez Morales, subdelegado de la Secretaría del Trabajo Federal, les había señalado que había restos, pero no dio más detalles, y ante la exigencia de los familiares y las viudas, el próximo lunes estará aquí en San Juan de Sabinas Alejandro Salafranca, titular de esta secretaría, para explicar lo que sucede realmente. No van a quitar el dedo del renglón, dijo, y mantienen guardias ya permanentes ahí en el exterior de pasta de conchos. También adelantó que al parecer en la lumbrera 2 existe un caído que podría demorar hasta 2 meses para poder retirarlo. Es un derrumbe dentro de la mina, tiempo suficiente para organizar la vigilancia de parte de las viudas. Hay una gran esperanza de los familiares de los mineros, pues se señala que en esta parte de la mina pudiera haber los restos de 19 trabajadores que ya se han visualizado y que esperan que haya más detalles. El pasado 28 de julio se logró recuperar en la lumbrera 1 un cuerpo. Se hablaba de 13 restos, finalmente únicamente fue uno, y ahora están hablando en esta lumbrera número 2 de que pudiera haber los restos de 19 trabajadores de Grupo México. Veremos finalmente cuál es la información exacta una vez que ya puedan acceder de forma segura, ya que hay acumulación de gas en esta zona, es de alto riesgo para los que laboran en esta recuperación de los mineros, que ya ha demorado años y se han invertido cientos y cientos de millones de pesos. Y otra información, Sergio, esta mañana falleció un beneficiario del bienestar justo antes de acceder a la oficina de la subdelegación de esta Secretaría Federal, ahí sobre la calle Zaragoza y Fuente, en la zona centro de Piedras Negras. Un hombre de 69 años, identificado como Antonio Gómez Jairo, falleció en la escalinata donde se encuentra la oficina federal. Presuntamente iba a un trámite sobre la pensión que se comenzó a pagar el bimestre en los primeros días de este mes de julio, que recién inicia, pero que para algunos de los beneficiarios su tarjeta o ya no funciona o está cancelada y deben de entregarles el dinero en efectivo en la subdelegación. Lamentablemente sufrió un infarto y quedó ahí tendido sobre la banqueta a menos de un metro de la entrada de esta oficina federal. Veremos una vez que se concluya la necropsia por parte de la fiscalía para asegurar que ocurrió por una falla cardíaca y no por otra situación. No había fila en la oficina, acceden la gente sin problema, pero lamentablemente ahí lo alcanzó este infarto a don Antonio Gómez, de 69 años. Mi reporte, Sergio, desde Piedras Negras. Muchísimas gracias, Francisco Liñán. Mañana nos saludamos nuevamente. Buena noche para ti. Muy buenas noches.